Francia derrotó 2-0 a Alemania y eso le bastó para clasificar a la gran final de la Eurocopa 2016 que se va a disputar el domingo en el Stade de France en Saint-Denis ante nada más y nada menos que Portugal de Cristiano Ronaldo. El conjunto galo disputó un gran partido desde lo táctico, se defendió bien, atacó de contragolpe y golpeó en los momentos precisos cuando Alemania más dominaba el compromiso para sacar adelante esta eliminatoria de semifinales aquí en el Estadio Velodrome de la ciudad de Marsella y de esa forma llegar al partido definitorio en busca de su tercera corona en la historia de Europa. El cuadro francés contó con Antoine Griezmann, que estuvo inspirado en la jornada de hoy, anotó los 2 tantos para el triunfo, aumentó su cuenta goleadora en lo que va del campeonato a 6 tantos y es el máximo artillero en lo que va del torneo. Muchos lo comparan con Platini, él prefiere esperar hasta el domingo, hasta el partido decisivo, para terminar festejando ante su público, ya que ha sido el héroe en esta jornada y el mejor jugador en lo que va del torneo de su selección. Vimos cómo el conjunto de Didier Deschamps clasificó a la gran final en su torneo y ahora los invito a seguir todo nuestro trabajo en la gran final del día domingo desde el Stade de France en Saint-Denis. 10.2 va a estar presente cubriendo todo lo que pase en ese encuentro y también lo vas a poder seguir en un minuto a minuto espectacular que vamos a estar armando con redes sociales y transmisiones en vivo. Además, al día siguiente, toda la cobertura post partido la vas a encontrar en el periódico El Deber.